¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. Un video de estas review día fin de semana. Sabemos que sábados y domingos vamos a dedicarnos a mostrar equipos de pesca. Los equipos de pesca que nosotros utilizamos, que nos den algunas empresas para probar, o algunos que nosotros mismos hemos ido comprando y que queremos compartirlos con ustedes, mostrárselos y ver, bueno, que ustedes los vean y los tengan en cuenta para comprarlos. Normalmente, todo lo que les estamos mostrando hemos tratado de probarlo, así que tratamos de saber los pros y los contras. Y esto, bueno, ya saben, estuvieron viendo videos de esto, y es, bueno, las cañas Colony, concretamente esta, van a ver que se llama Colony Aventura. Está sumamente, a ver si lo puedo poner acá, Colony. Está, miren cómo está. A ver si lo tomo mejor. Miren, ven cómo está cachadita, ¿eh? Está, no da más ya. Esta no da más. Esta fue la primer caña. En realidad me compré otra antes, pero era una embarcada de esas de antes, gruesas. Y esta fue la primer cañita que compré de embarcado, así linda, livianita. A ver si de acá se ve mejor la punta. Mira, miren lo que es. Es una belleza. Es una caña que la hemos recomendado hasta el cansancio. No solo en nuestro antiguo foro de MDQ Team, sino aquí en el canal de YouTube. Es una caña muy flexible. Muy flexible. Pero a su vez muy resistente. Es de grafito, maciza. Fíjense que es una caña maciza, maciza. Resiste, no se imagina. El día que a mí me la mostraron por primera vez, estoy tratando de calzarla para ver lo que resiste. A ver, lo voy a agarrar. Mira. No, resiste un montón. La primera vez que me mostraron esta caña, me la vendieron diciendo: mirá que es una caña maciza, que si vos la pisás no se quiebra, porque es cierto, la habían pisado y no tenía ni marcas. La resistencia, me dijeron, agarrala y tirá de la punta, y yo agarraba el grip y sentía cómo hacía cric, cric, iba haciendo el grip esta parte de acá, ¿sí? Donde uno la tiene. Cuando esto se dobla el mango, se escucha cric, cric, como que se va quebrando, y sin embargo es que se va acomodando la goma, ¿sí? Y la caña sigue aguantando. Es una caña, yo creo que de las mejores que he visto para la pesca en kayak. Nunca Colony, miren que los hemos llamado, les hemos dicho: che, muchachos, a ver si podíamos sacar alguna cañita, sobre todo en el inicio, cuando nosotros sufríamos mucho que si se nos rompía, nunca nos dieron pelota, ni cinco de pelota. Pero esto es para que vean justamente que nosotros tratamos de mostrar cosas que nos sirven, no que porque nos den, obviamente si nos dan una caña y demás, vamos a tratar de mostrar, de probarlas y de mostrarlas, pero estas son nuestras, las pagamos nosotros, y la verdad que es un cañón y vale la pena mostrar. Tiene muy pocos, que yo sepa, la verdad, tiene muy pocos inconvenientes esta caña. Muy pocos. ¿En qué presentaciones vienen? Vienen de dos tipos. Vienen en azul, yo las he visto, en azul las que son para rotativo, en verde
las que son para frontal. Acá tengo un pedazo que siempre estoy mostrándolo, que esta es una de las pocas que se me está llena de pelusa de abajo, de las pocas que se me quebró. Y saben la historia porque la he contado muchas veces. Agarramos un tiburón muy grande, estábamos en el kayak doble con Héctor y el tiburón estábamos frente a Santa Clara, nos llevó primero 600 metros hacia el norte, volvimos hacia donde estaba siempre con el kayak a la rastra, despacito, no se piensa que nos llevaba tipo una película, sino muy despacito, pero levantamos el ancla y íbamos moviéndonos, no lo podíamos despegar del fondo, por lo que nosotros estimamos que debe haber sido algún escalandrún, algún tiburón de esos pesados que se van bien abajo. Y después empezó a andar mar adentro, unos 3 kilómetros, cuando llegamos ahí dijimos, bueno, plata o mierda, lo sacamos, y la realidad es que terminamos quebrando la caña, porque le hice mal fuerza yo. En un momento estaba la punta doblada y le hice un poquito más de fuerza y la quebré, ¿sí? La realidad es que fue culpa mía, no fue culpa de la caña. Vienen esas dos presentaciones, rotativo y frontal. Viene una que es la misma vara, pero la hace Marine Sport, que venía con, y la tengo yo, con un enganche de metal acá en la mitad y se convierte en una de dos tramos. Viene desde 1,85 m, si mal no recuerdo, hasta 2,15 m. Viene de variadas libras. Yo tengo una para jigs de 250 gramos que la uso para pesca de pez limón y para pesca embarcada pesada, para jigs pesados, para sacar salmones. He sacado unos salmones hermosos con esa caña. Así que vienen muchas presentaciones para este mismo tipo de caña. He visto una de Redfish que la vamos a testear en el mar en breve y me parece que es exactamente igual. Si llega a ser exactamente igual y el precio es el que nos tiene acostumbrado Redfish, la rompe. Les puedo asegurar que la rompe porque no hay una caña más linda para pescar en kayak que en el mar. La verdad es que es una caña hermosa, hermosa, hermosa. Y si Redfish, por lo que vi la caña, para mí es igual. Es igual, varía. Algún detalle de acá, pero para mí es igual. Si llega a ser igual, y como decía recién, los precios tan bajos, nos tiene acostumbrado Redfish, la va a romper y la van a poder. La van a comprar y la van a repegar. Falta que la pruebe esa en el mar, así que después les voy a contar. Estas cañas son hermosas. ¿Cuál es el único detalle que le he encontrado? Primero, tiene 9 pasahilos, ¿sí? 9 pasahilos. Con lo cual, cuando uno la arma arriba del kayak, si es de marearse, ojo porque hay que pasar. Y algunos pasadilos, la voy a pasar por acá. Qué incómodo, estoy acá la puta madre, tendría que hacerlo al aire libre esto, me parece. Algunos de los pasadilos son chiquitos, ¿sí? Entonces, cuesta, ¿eh? Cuesta pasarle el nylon si uno no ve bien, pero bueno, detalle mínimo. Y el otro detalle que sí es importante y que nos ha pasado con casi todas estas cañas es lo siguiente. ¿Ven? Este es el portarril, obviamente a rosca, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Generalmente cuando uno pesca en el kayak, nosotros estos, ahora vienen kayak que uno lo puede meter adentro del kayak y no pasa nada. Antes iban al costado del kayak. En la rompiente al entrar, en la parte de acá, ¿sí? Se le metía arena. ¿Ven esto? Que está todo ahí. Ahí van a tener un primer plano. ¿Ven que está todo rayado? Y acá todo. Es por esto. Agarra ahí porque llega un momento en que no lo podés. La mano te resbala, te resbala, te resbala. No podés sacar el reel. Y obviamente no podemos salir con el reel puesto porque se llenaba de arena. Ahora los kayaks que lo metí adentro no había drama. Y el segundo problema que tiene es que en casi todas las que yo he probado y he tenido y en las que he visto del negro y del paisano y mía, termina pasando esto. Esta parte de rosca tiene una partecita que va metida acá adentro. ¿Sí? Acá. Ahí. Y lo que termina pasando es que se quiebra y se termina separando. En principio no hay problema porque nosotros, vos la movés, tirás esto para atrás, movés esto para atrás. Lo pones ahí a la medida que quieras y empezás a ajustar y le das, ¿sí? Pero a la hora de terminar la pesca, cuando haces así, necesitas, nosotros agarramos y nos hemos acostumbrado con el cuchillo o con el borde del kayak, darle un golpe acá para que esto se abra, porque si no, no lo sacas. Se rompe y se rompe. Puede ser antes, puede ser después, pero esto se rompe. Y si nosotros queremos cambiarle el portarril, el problema que tiene es que es necesario sacar toda esta parte de goma.
toda esta parte de goma. Una forma que se podría hacer, según me han dicho, se hace un corte por abajo, se separa, se despega la goma, se hace lo mismo de atrás, se cambia el portarril, que es esta parte, y se vuelve a pegar y tratar que quede bien. A mí cuando me dijeron tratar que quede bien, yo sinceramente opté por moverlo a mano y chao. ¿Sí? No desistí directamente de la posibilidad de cambiarlo porque no quería. En este caso, esta, ¿ven? Está acá, miren, si tendrá años, que está todo esto apretado por una argollita que le pongo acá de metal y por el precinto que uso para que no se me vaya. Ya les digo, esta caña no tiene menos de 10, 11 años metiéndola al mar constantemente. ¿Sí? Seguramente tiene esa cantidad de años. Así que les puedo asegurar que tiene de pescado encima y la he usado un montón. Muchas veces nos dicen, nos preguntan por precio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar acá, a ver si encuentro el precio. Vamos a poner caña Colony Aventura, recuerden, 210 rotativo. Recuerden que esta es una Deporte Mercado Libre. Aventura 1,98 m, no, 210 esta quiero. Recuerden que estos son precios orientativos en cualquier lugar. 3.300, 3.400, 3.200, 3.480, bueno. Aventura Max, ahí ahora son como otros modelos, me parece. Ideal para jig y demás. Me parece que han ido cambiando los modelos. No le quiero hacer propaganda a la empresa, pero básicamente han cambiado los modelitos. Así que tiene otros precios también. Tiene otros precios también. Pero bueno, mi esperanza está en que la que... a ver si la puedo mostrar para que vean qué tan parecida es. ¿Esta de cuánto es? De 1,80 m y pico, creo. Para mí es bastante similar, incluso hasta en el color, ¿ven? Viene pintada de azul acá, la Evolution, 15-30 libras. Para mí esta va a ser bastante similar, inclusive el portarril es bastante parecido, es un poquito más grande este que este. Pero la cañita esta, para mí pinta bastante parecido. ¿Cómo es comparación esta? Sí, es bastante más corta. ¿Esta de cuánto es? De 1,68. Esta es de 1,68 y esta era de 15, 30 libras. 2,10. A mí me gustan las de 2,10. Pero bueno, vamos a probar esta otra. Bueno, gente, tenemos una idea entonces y un merecido homenaje a las Colony porque han sido las cañas que nos han acompañado años y años y años de pesca en kayak. Creo yo que la mayoría de la gente que se inició acá por Mar del Plata o por la pesca en la zona de mar ha usado estas colonias en algún momento. Así que bueno, merecía estar entre las reviews que hacemos porque es un cañón. Indiscutiblemente es un cañón, es una caña que da gusto tener. Yo tengo tres o cuatro en diferentes tamaños y formatos y realmente la puedo recomendar con total seguridad, es una caña que no se van a arrepentir de tener. Amigos, eso es todo, si les gustó el video, la review, denle like, había dicho, denle like, bueno, comenten acá abajo si ustedes han probado alguna de estas, qué les ha parecido y bueno, esperemos seguir haciendo reviews. Sobre un montón de cosas. Tengo un montón de equipos que he ido comprando a lo largo de estos años y estoy encantado de poder mostrárselos. Gente, será hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao.